Yesterday, did we do it, the exercise about the review and reading? And we finished these exercises. Today, please open your books in the page 20. The activities of writing. Task one. Wendy, please read the instruction. Reading description of special moments in right life. Fill in the blank using the word below. Lea la descripción de los momentos especiales en la vida de Rick. Llene los espacios en blanco usando las palabras de abajo. Kenji, please read the words in the box. Interesting, lonely, friend, nervous, thankful, shirt, worried, fantastic, happy, excited, proud, saddest. Excellent. Okay, with this word, you must fill in the blanks. You have two paragraphs. We're going to read the first paragraph without the answers. Sin las respuestas, vamos a leer entonces este primer párrafo. Michelle, please, can you read the first paragraph? Then the day of my life was when my dog Leo died. That was 4 years ago. After he was very sick, I was really above him 1 week later. We passed away. He was more than just a dog. He was my best. I felt without him. I cried a lot. My friends helped me up. They called me every day. I felt to them it's good to have friends when they still. Thank you. Thank you, Michelle. Bueno, entonces aquí estamos, ¿no? Debemos llenar, elegir una de estas palabras para darle sentido a este párrafo. Luego tenemos el siguiente párrafo. Este es el task number one. And the paragraph B, please, Orozco Danilo, can you read it? My first day at the university was the day of my life. My parents were very of me. They always expect me to be successful. I meet my romance at the dorms. They were both people. It feels to make new friends. I want to start school. I will also this way my first time away from home. I finally became an adult. Thank you. Thank you. That is correct. So please do the work. Vamos entonces. Realizando el ejercicio, chicos, trabajemos. A ver, quiero ver el libro de Salazar Josué. Are you there? ¿Su libro? Okay. Ariel, déjame ver tu libro. Ya. Yeah. Thank you. Anael, your student book. Thank you. Sol. Finish, teacher. Finish, teacher. Finish, teacher. Excellent. Good job. Jaren, Kenji.
Task number two. Wendy, please, can you read the instruction? Complete write the story of his scary experience. Use the hint and your imagination. Completa, dice la historia de miedo. A ver, complete brief story of his scary experience. Yeah. Completa la historia de Rick acerca de su experiencia terrorífica. Usa las claves y también tu imaginación. Vamos a leer esta primera parte, ¿no? Por favor, Kenji, can you read? The scariest time of my life was when I got lost in a forest. It happened when I was 19. I went hiking alone. I didn't pay attention to the time. Now finish the story. Now finish the story. Ahora usted termina la historia, dice, ¿no? A ver, esta primera parte lo que dice, ¿no? Dice el tiempo, dice, a ver, lo más temeroso de mi vida, miedoso de mi vida, fue cuando yo me perdí en el bosque. Sucedió cuando tenía 19 años. Me fui a escalar solo. No puse mucha atención en el tiempo. Y luego tiene las palabras clave, ¿no? Dark, scared, cold, freezing to death, warm, cave, fell asleep, morning, find, road, care, gave, right home, happy and relieved. Con esas palabras nosotros debemos aquí culminar la historia de Rick. Le puedo decir en español, por ejemplo, la historia aquí terminó en no puse atención al tiempo y estaba oscureciendo, ¿sí? O ya era oscuro, o empezó a oscurecer, o estaba todo oscuro, ¿sí? Son algunas opciones que usted debe poner ahí, pero en inglés, sí, de eso se trata. Luego está la palabra scared. Miedo, ¿no? Asustado. Entonces puede poner, estaba asustado porque no veía nada en el bosque. Luego tiene la palabra cold, frío. Hacía mucho frío ahí. Punto. Puede poner acá también, ¿no? Ya aquí dice, freezing to death, congelarse hasta la muerte. Me estaba congelando hasta la muerte. Luego está warm cave, una caverna caliente, dice, ¿no? Y pues encontré una caverna caliente, una cueva caliente. Y con el resto, pues, usted así de la misma manera, pero en inglés, va a seguir haciendo este ejercicio. It is clear. Do you understand the exercise? Yes, teacher. Any question? No? Yeah, entonces no. Continúen haciendo, chicos.